Y ya estamos dentro. Ok, hola, ¿cómo ya están? Eh, eh, yo creo que esté funcionando ahora mismo simultáneamente en todos los en todas las plataformas, no lo sé. Hola a todos. Pues yo aquí estoy viendo y parece que sí, que efectivamente estamos en todo. En todo, en todo. Ha sido un poco odisea sincronizarlo y estar justo a las 8 y 5, que es el mínimo retraso que podíamos tener. Mínimo retraso. <laughs> sí, estamos aquí en, en tres, cuatro plataformas al mismo tiempo. Exactamente, una auténtica odisea. Eh, bueno, hoy tenemos una clase, bueno, clase de dibujo. Tampoco me gustaría decir clase de dibujo. Me voy a poner hasta estos guantes pijos, guantes pijos para dibujar y tampoco diría que es una clase de dibujo. Simplemente dibujar conmigo porque yo no soy profesor de dibujo, entonces no, no me considero eh, apto para hacer una clase de dibujo, pero sí he hecho ilustración. Entonces vamos a, a dibujar un poquito y vamos a dar algunos trucos que utilizo yo a la hora de dibujar que tal vez os puedan servir, os puedan ser útiles a alguno de, a alguno de vosotros. Y, y lo bueno de los directos es que podáis compartir vuestras opiniones y podéis dejar eh, esas dudas que tengáis para intentar ayudaros o trucos que queráis eh, saber, si conozco alguno acaso, y ese tipo de cosas. ¿Y tú Ismael, qué te cuentas? No soy un profesional, pero aquí tengo mi guante profesional de dibujo. Que de hecho estaba viendo que es justamente la parte del guante que le arrancan a los de billar. O sea, es como... Ah, me sobró estos dos dedos para el de billar, vamos a dárselos a los de dibujo. O sea, ¿tú también te has puesto guante de esto? No, yo de los de billar, lo que tienen los otros dos dedos. Ah, vale, vale, vale. Oye, pero en YouTube esto está explotando, ¿eh? O sea, la gente está llegando en YouTube, pero... Sabían que venías y pues estoy, aquí. Está toda estoy, tu gente. estoy muy nervioso, eh. la verdad que estoy muy nervioso. No, en serio, estoy nervioso. Tenemos eh. en Periscope, en Twitter, en, en, en Facebook, en Twitch, pero ahorita YouTube está uff. Qué bueno, sí, hombre, YouTube es una comunidad muy, muy potente con mucha gente y eso es normal. Y ahora los de Facebook no se dejan porque ya empezaron a escribir. Ah, no nos van a ganar. <risa> <risa> Nada, Facebook a tope también. Ahí estamos. Bueno, pero bueno, Steve... a ver. Estoy preparando... Creo que aquí... ya, te mandaron, ya te mandaron algunos como peticiones de dibujo. Sí, genial, fantástico. Que, que, eh, ¿Tú tenías algo pensado para hoy que nos querías compartir? Porque a la ver, verdad... Sí, voy a, voy a explicar algunos, algunas cosas básicas, nociones básicas, eh, antes de liarme con ello. De hecho, mira, estoy preparando ahora mismo... Eh, vamos a ver. Eh, si le doy aquí a dibujo... No, si le doy aquí a dibujo, no sé yo si saldría algo. Tú, tú, tú... <laughs> Si sí, le damos, vamos a pasar esto aquí y si sí, le damos ahora aquí a dibujo, ¿Eh? ya tenemos ahí, ya tenemos ahí el programa, pues para, para dibujar con vosotros. Pero antes de ello, sí que podríamos hablar un poco de nociones básicas o cosas 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 importantes. Eh, no os voy a decir cómo tenéis que dibujar exactamente porque esto es un mundo, esto es un mundo. Pero sí os puedo decir en qué cosas yo he errado, ¿vale? qué cosas he metido a la pata, en qué cosas me he equivocado. Por ejemplo, una de ellas es cuando empiezas a dibujar, que tiendes a empezar, yo por lo menos, siempre por los ojos. Le pongo mucha importancia en los ojos, siempre detallo cada detalle de los ojos y empiezo la ilustración por ahí. ¿Vale? Y sí, está genial para hacer un retrato o algo así, pero lo importante es hacer una idea general, hacer algo mucho más amplio, ¿vale? Eh... Estructurar lo que es un poco la imagen. Y, y luego ubicarse, ubicar ahí cada elemento para que el dibujo te entre bien, para que todo te transmita un mensaje. No es hacer simplemente unos ojos bonitos, una cara bonita, sino que la imagen al final, lo que es la ilustración, mande un mensaje, te transmita algo, ¿no? Y quepa todo bien en ella. Hoy día, con, obviamente, con los programas informáticos, con, con las herramientas que tenemos digitales, te permite luego modificar todo eso también, reducirlo, ampliarlo, te da un poquito. Pero si vais a hacerlo en papel, es bueno que estructuréis todo primero. Hagáis una idea general. Al principio, simplemente, eh, yo qué sé, eh, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a ello. Si hay comentarios, cosas que queráis decir... Sí, aprender. sí. Perfecto, todo eso me vas yo, diciendo... Yo aquí tú. los estoy viendo. Fíjate que hice lo de los ojos, para mí siempre es un problema porque no importa, soy muy malo dibujando, porque quiero dibujar, no importa qué tan chico quiera hacerlo, siempre me termino saliendo del ojo, o sea, me falta espacio, siempre, siempre. Sí, bueno, eh, claro, esto ocurre mucho, mira, se me ha olvidado bajar unos vlogs. Consejo importante, número uno, que queréis dibujar, que queréis saber dibujar, dibujar todo el día lo que podáis, tener una libreta a mano, tener un lapicero, no tiene que ser de buena calidad, porque quiero que gastéis mucho, ¿vale? Tenéis que estar dibujando todo el día. No como una obligación, pero sí cada vez que tengas un rato y te apetezca dibujar en cualquier momento que puedas tener ahí tu libreta a mano para poder hacer algún dibujo, por básico que sea, cualquier cosita, eso siempre viene bien. Eh, entonces, eso si dibujas, por supuesto, en blogs de, de dibujo y demás. En Photoshop, como digo, si empiezas por cualquier parte del cuerpo, siempre te permite reducirlo, eh, colocarlo, recolo recolocar el dibujo. Te va a permitir muchas más cosas. Jugar con capas. Por ejemplo, el fondo yo lo dejo blanco. Y luego abrimos una nueva capa transparente. Lo bueno de hacer un directo es que vais a poder compartir vuestras opiniones, vuestras dudas continuamente, porque Ismael va a estar leyéndomelas todo el rato. O sea, tú interrúmpeme sin miedo. ¿Vale Ismael? Y bueno, eh, por ejemplo, digamos, yo qué sé, quiero hacer a una persona peleando con otra y que tenga, no sé, gente detrás y cosas así. Pues podéis hacer, pues, volúmenes. Eh, aquí va a tener el tío, eh, no sé. Mm. Soltando, mejor esta, vamos a. Diréis, wow, ese nivel de dibujo es impresionante. Pues sí, vamos a tener ahí, está con el puño en alto. Y está ahí, yo qué sé. Y aquí hay uno que está recibiendo el impacto, ¿vale? Está recibiendo el impacto, el cuerpo se eleva para atrás. Luego hablaremos también de proporciones. Vale, entonces vas dibujando ideas generales, así, en plan muy cutres, dejando espacio. Bueno, esto podía ser en apaisado perfectamente, dejando espacio también para gente que hay detrás, que se está echando las manos a la cabeza, que lo está viendo, y que están aquí exclamando, ¿vale? Y así, más o menos, tú dices, bueno, pues esta es la idea que tengo, el concepto. Pues crear armonía, líneas, eh, en el dibujo, que exista, cierta armonía en el dibujo, y perspectivas también, muy importante. Claro, no os quiero ir volver locos, esto son ideas muy generales. En base a esto. Con el primer concepto de la idea, teniendo algo de qué partir, esta, bueno, yo la voy a opacar, la voy a hacer un poquito más transparente, la capa, voy a crear otra capa arriba, podéis hacer bocetos con diferentes colores, líneas. En base a esto ya puedes ahondar ya un poquito más en. Eh, vamos a cambiar aquí el colorcito. Y vamos okay. a hacer. Un poco pues hacia dónde mira el personaje. Eh, recordemos que tiene una estructura, un esqueleto, una pelvis. Eh, el personaje al pegar el puñetazo está girando, ¿vale? Su cuerpo hacia dónde gira. Pum, 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 gira la pierna. Para allá. ¿Vale? ¿Usas sí. tú esta técnica de como pararte y híjoles cómo va y ponerte en poses? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? De que si no sabes cómo va el movimiento del cuerpo, te pones y tú mismo te posas a ti para... Luego para hablaremos saber... de ello. Luego okay, hablaremos okay. también de ello. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy importante. Vale. Eh, aquí tendríamos el puñetazo. Y, bueno, esto va a ser una idea muy básica. Y aquí teníamos al otro personaje que está escupiendo, pues, posiblemente mucha sangre. Eh, si le te voló te ves. la cara, ve nomás. Le, le voló la cara, exacto. 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 Eh, puede ser un puñetazo doble, ¿eh? Este, este no se tiene por qué quedar. Este lo he podido meter también. Entonces los dos tendrían la cara hacia el otro lado. Pero bueno, no, no lo vamos a hacer así porque si no, me voy a volver loco con las líneas. Eh, ok, pero el punto es ese. O sea, primer capa hace solamente el bocetaje de dónde están los personajes. Exactamente. Y luego exactamente. sobre eso, en capas diferentes. Exactamente. Y luego ya... Bueno, ya veis que no estoy ahondando, no estoy haciendo esqueletos súper definidos, si simplemente ideas. Hay mil maneras de hacer... Ese esbozos bozos. Eh... Hay muchas maneras de, de hacer cosas diferentes. Hay gente que tiene sus técnicas. Bien, en base a esto voy a crear otra capa. ¿Cuántos bocetos puedes hacer? ¿Cuántas capas? Todas las que quieras. Hasta definir tu dibujo. Muchas, muchas, muchas. <laughs> por acá. Por acá están diciendo. Oh! Bueno, de, de los que me de. Oh, hoy, hoy que nos va a enseñar a dibujar a Jime. <laughs> y entonces te ven dibujando eso. ¡Oh! Bien, voy a ver a Jime dando golpes a todo. <laughs> no, no, no es Jime, es un personaje random. Simplemente es para hablar de la estructura de la imagen, ¿de acuerdo? Eh, sí, sí, de sí. forma inicial. No, 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 Jime no. Jime no, Jime es pacifista. Serían eh, golpes de amor. Eh, daría golpes, efectivamente, daría golpes de amor. En base a esto, ya tenemos aquí, pues puedes decir, mira, pues voy a hacer al tío. Eh, que estaba mirando para allá. Pum, pum, pum. Puedo hacer al tío así. Pum, pum, pum. La gente está aquí pidiendo personajes a diestra y siniestra. Ya, pero no vamos a hacer. No, 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 no. Solamente le, le, les digo a la gente que, que están pidiendo personajes. Más que nada es eh, reglas o más bien cuidado que tienes que tener en dibujo. Exactamente. Este... Para que luego ustedes, por ejemplo, nos piden acá a Darnes de, de Konosuba, nos piden a Shin, es, Shinobu, estaría, nos piden a. Pues ya lo harán ustedes después. Hacer, sí. Estaría fantástico, pero no, 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 vamos a hacer eso. Bueno, eh, aquí el viento se le puede ir también de. de la. Del impacto del golpe. Ahí los ojos! ¿Cómo tú decides, por ejemplo, cuando, cuando está en perfil, qué sí. tan ancho va el ojo? ¿Qué tan largo va el ojo? Este, para que uno no se vea más chiquito que otro. Eh, perspectiva. Tienes que ver siempre con perspectiva. Luego explicaré eso. Luego explicaré un poquito eso. Bueno, la, la, la tarjeta. La. Eh, cacharra, esta gráfica que estoy utilizando, a veces da algún problemilla, ¿ves? Como ese. Que dice: No quiero hacer grosor de líneas a mi bola. <laughs> Pero bueno. Bueno, aquí tendríamos. El puño, pum 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 pum. Luego explicaremos también. Ves, ahí hace, ahí hace lo que quiere la tableta. También tienen dudas por acá. Este desde YouTube nos pregunta sí. qué si también, más adelante puedes, pero puedes explicar eso de cómo dibujar pelo. Me sí. imagino que es para que no se vea todo como aplastado, que sea sí. con volumen y que no sea tan grande. Sí, Entonces... luego lo explicaremos también. El volumen. Es que al final el volumen lo es todo. Bueno, vamos a hacer ahí el... Esto va a ser un trazo. Y además, claro, es que es la primera vez que hago un, una clase de estas. Y encima, en directo, voy a hacer esto más general, la vista, para no perderme. Entonces, claro, los nervios están ahí. Bueno, vamos a, vamos a hacerlo en plan muy rápido. Aquí podemos hacer... La camiseta, como que está ondeando. El tío ok, está mira, si, si la novela nos pregunta. Eh, Entonces, ¿podrías recapitular? O sea, primero en una capa se hacen todos los bocetos de posiciones de personajes y así. Yo Veo sigo ahora mismo. Capas. Exacto, yo sigo ahora mismo haciendo bocetos, ¿vale? Eh, estos serían todavía bocetos. Y aquí estaría él, la otra persona, por ejemplo, que estaría recibiendo. Ha o el ojo, porque está recibiendo una leche de la hostia. Cerra uno de ellos. Está ahí el tío sufriendo. Aquí le podemos hacer toda la mejilla. Bueno, lo vamos a hacer hasta escondiendo Sangre. ¿Vale? Un dientecito. Ahorita, como tal, llevas tres capas. Fue la primera que fue simplemente para ver cómo. ¿Qué iba a ver? La segunda, donde empezaste a meter las líneas de movimiento. La tercera, que empieza a ser el bocetaje de los personajes, pero todavía no es la final. Efectivamente, efectivamente, eso es. Ahora, me estoy yendo de madres con la cabeza. Y, y bueno, ya veis que no estoy siguiendo tampoco ninguna. Eh, en, en ningún esqueleto específico. No estoy, no estoy utilizando tampoco nada para hacer una cabeza de un personaje anime con unas proporciones. Lo estoy haciendo un poco a mi bola. Eh. Eh, acá, fíjate, en Facebook también hay otra persona que, Amer Ojeda, que también comparte el comentario que vimos en YouTube, que le interesa mucho el dibujar cabello en diferentes ángulos. Parece que es un problema que varios tienen por aquí, el, el cabello. Es, vale, yo no me puedo pues, peinar solo, así que menos dibujarlo, entonces no. <laughs> luego luego lo, lo andamos todo eso. Bueno, aquí ha recibido la leche. Se ha quedado así con... Tun, tun, tun. Eh, eh, Rosa Jiménez, Luis, te manda un abrazote fuertísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues tendríamos al tío... Ah, bueno, eh, este brazo ha podido ir por aquí porque él ha fallado el golpe, lastimosamente. Este pobre personaje ha fallado el golpe, le vamos a hacer aquí el puño. Pum, 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 pum. Luego hablaremos también, me imagino que las manos será otro problema a la hora de hacer... Bueno, esto sería más o menos. El tío ya está cayendo y tendríamos un tercer boceto con la idea más amplia, donde puedes ir también definiendo un poco, pues, cómo quieres las expresiones, qué es lo que quieres transmitir. Repetir, ¿vale? Repetir muchas cosas que al final este tío así con la, está flipando, está echándose las manos a la, a la cara. Y empiezas a definir más las cosas. <laughs> Está Como también. el cuadro del grito. ¡Oh, por Exactamente. Dios! Exactamente. Y bueno, tenemos ahí. Y ya más o menos, en base a esto, hemos podido hacer una imagen que por lo menos no se va de madre. Puedes ir encuadrando todas las cosas sin empezar eh, por, por, por unos ojos o, o algo así. Es, es algo que siempre la gente tiende a pecar. Ya, entonces... Es... Primero ve al general, luego a los detalles. Nunca al revés, nunca empiezas a, a detallar algo desde el inicio, por lo, como decías, el ojo, y de ahí empezar a sacarlo hacia afuera porque puedes pasar errores. Efectivamente. Y ahora acá ya las sí. manos. Nos preguntan mucho de las manos. Las es, manos bueno, las vamos a explicar ahora mismito. vamos a explicar también el funcionamiento de las manos. Bien, ahora que diréis, menuda cutre de dibujo has hecho Diego, pues sí, pues sí, pero me <laughs> tienes que perdonar porque esto, esto ocurre como cuando... Te piden dibujar algo y justamente te sale mal pues estamos en directo estoy muy nervioso y ahora mismo estoy haciéndolo todo en plan muy rápido según va saliendo sin repetir y, y bueno pero aquí en este paso sería cuando empiezas a definir más las cosas y dices ahora lo voy a hacer mucho mejor bueno, voy a acá te sal. mandan saludos desde guatemala por acá había otro saludo de colombia creo eh, argentina uh... Ya regresé, de qué perdí. Bueno, para los que están llegando apenas, recuerden que este en vivo se ha quedado grabado. Entonces lo van a poder ver después. Qué vergüenza, Orte. qué vergüenza que esto se quede grabado. <laughs> Dicen también que dibuje referencias de yoyos. Ah, los yoyos, qué buenos son. Sí, los yoyos. Este. Ok, eh, Guadalupe, Adalid desde YouTube nos pregunta. Yo tengo problemas en el dibujo en las poses y estructuras. ¿Qué prácticas recomendarías o algún consejo, por favor? En las poses. Sí, Ajá. ahora mismo en cuanto acabemos esto nos ponemos con el tema. Primeramente de poses, si queréis, luego pasamos a las manos, ojos, cabello, volumen. No vamos no vamos tampoco a hacer esta parte de aquí demasiado larga, solamente es definir un poquito el dibujo para que veáis cómo perdón, esos eso son defectos del estilus, entonces es definir un poquito los volúmenes, porque muchas veces una vez que ya aprendes a dibujar lo vais a hacer muchas veces sin utilizar siquiera trucos ni guías pero sí que es bueno al principio utilizar algunas guías Este, saludos desde Perú, hay varia gente, de Nicaragua también, este Natalia te dice, eres un artistazo bravo, pero, pero Natalia mi Natalia este Natalia González García. Sí, esa es mi Natalia. No, diga, es mi no natalia. digas que de tu que tu familia vienen a manda manda narices que vengan a ver el directo a animarme. Bueno, eh, la pupila. Todo lo que tenéis que ver es que al final todo todo tiene volumen, todo en el sentido de que el ojo tiene cierto volumen, por eso este se ve más grande. Y ahora os voy a enseñar un truco muy importante. Saludos a, a Paraguay, a México. Vale, mm, vamos a hacer así. Y así. Seguimos aquí con el flequillo. Entonces, ya cada vez vas definiendo más el dibujo. Bien, aquí tenemos una cara que hemos hecho. Esta cara, posiblemente. Ahora os voy a enseñar otro. Otro truco muy importante. Porque al final esto es cuestión de enseñaros diferentes trucos. No enseñaros a dibujar, eso es algo que tenéis que hacer con práctica y demás. Eh, lo que cada uno, la percepción que cada uno tenemos del dibujo. Cuando dibujas lo intentas hacer lo mejor posible, pero al final la simetría no es igual según de qué lado la estemos percibiendo. Entonces es muy importante voltear el dibujo, ¿vale? Hacer esto. Así te puedes dar cuenta de montones de defectos que de la otra manera tu ojo ya se ha acostumbrado y no los ve. No sé si os pasa... Cuando cogéis y os ponéis delante del espejo y os veis, os veis de una manera, tenéis como un perfil más guapo que ponéis vuestra pose, os echéis el selfie, volteáis la imagen y os dais cuenta que no se ve igual. O si ponéis la otra cara, os dais cuenta que no se ve igual. La simetría. Entonces es muy importante voltear la imagen para que el ojo que sea acostumbrado a verla en una, en una posición, al voltearla te das cuenta que tienes ciertos, eh, ciertos defectos. Como este ojo, por ejemplo, que está. Un poquito eh, demasiado inclinado hacia arriba. Edición. Transformación libre. Y lo puedes bajar. ¿Eh? Oh. ¿Me entiendes? Esta ceja de aquí me ha quedado demasiado levantada. Que podría estar perfectamente levantándola. Pero no es el caso. Edición. Transformación libre. Y puedes estar mejorando el dibujo. ¿Vale? Mira, mira. Poco a poco. Con... Lo que os he dicho, la herramienta voltear. Esto no dejéis de hacerlo nunca. Cuando dibujáis con papel, yo esto lo hacía siempre. Eh, dibujaba, me iba a la ventana, le daba la vuelta y me fijaba en, en los defectos de ese dibujo. Y así luego, pues ibas corrigiendo cada detalle. Es muy oye, importante oye. esto de voltear. Acá nos preguntan rápido del. Bueno, el cabello del personaje ya lo habíamos dicho. Sí. este, Jorge Bayón nos dice dónde poner las sombras de la ropa. Y también nos preguntan sobre la ropa, eh, Citlali Novela, eh, de la ropa, cómo se detallan los pliegues de la misma. Eh, vale, perfecto. Eso luego cuando hablemos del volumen podemos podemos ahondar en ello. Eh, al, bueno, hablando del volumen, esto es muy importante. Por ejemplo, al final es pensar en volumen. ¿Cómo? Pues, yo cuando dibujo inconscientemente ya estoy pensando en el volumen, en el sentido de que esto va, eh, voy a coger otro, otro color para que veáis. Esto iría así. Iría así. Aquí se metería el labio. ¿Lo veis, verdad? Esto de aquí es una línea que dibuja el volumen del personaje. Tiene aquí metida la frente. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Aquí va perdiendo porque la nariz sale hacia afuera. Esto es volumen, ¿vale? Y el volumen, esto sirve para dibujarlo así, ¿veis? Mm -hmm. Eso sirve para haceros una idea de cómo las cosas, todas las cosas tienen volumen. Los ojos son redondos también, tienen un volumen, tienen un volumen a la hora de dibujarlo. Todo tiene un volumen, todo. Entonces a la hora de hacerlo tienes que tener eso en cuenta, aunque no lo dibujes, pero sí tienes que tenerlo en cuenta en tu, en tu percepción, en tu mirada eh, interior, tienes que, que intentar hacerlo, reflejarlo. Mm, en base a esto, por ejemplo, yo sé que la ceja desde este lado sí que se ve... Vamos a ver. Sí que entra aquí. Sin embargo, por el volumen, aquí, cuando esta, como veis, pasa de esta línea, aquí sin embargo el ojo que llega hasta aquí no llega la ceja, la ceja empieza a partir de aquí. ¿Lo veis? Por esa percepción del volumen. Esto, si os miréis vosotros en un espejo, en una foto, os daréis cuenta perfectamente cómo la ceja, el ojo está más adelantado en este caso que la ceja y aquí es al revés. La ceja está más adelantada que el ojo. Estoy, estoy sacándome respectiva. selfies para ver eso. Estás con selfies. Sí, pero es una cosa bien rara de cómo, cómo la percepción en un dibujo la tenemos tan como grabada aunque sea diferente de la real. Exactamente. Y si lo hacemos de otra forma, o sea, si lo hacemos como real, se ve raro. Bueno, ahora voy a empezar... Ahora parece que me estoy relajando un poco más. Lo que pasa es que tampoco quiero hacer dibujos que se alarguen demasiado porque entonces al final no os cuento nada. Aquí el hombre pues está el pelo. Eh, podéis buscar muchos peinados para más o menos coger referencias a la hora de hacer un peinado. Pero eso os va a pasar con cualquier personaje que diseñéis. Vamos a. Oye, Angélica Carlos pregunta: ¿Qué sí. pincel estás usando? Siempre hago los pasos, pero me destruyen los pinceles. No, no, no entiendo. Eh, bueno, aquí tenéis, mirar Es importante utilizar presión cuando dibujes. A mí, por lo menos, me gusta mucho. El tema de la presión, los detalles pequeños van con una línea más fina, las. Perdón, las líneas exteriores, las dibujo un poco más gruesas, más fuertes, hay líneas más seguras. Entonces, eh, siempre que la presión esté activada. En este caso estoy utilizando un pincel estilo manga, que lo que te hace es que sea el trazo un poco irregular. Vamos a ver, vamos a crear aquí una nueva capa. Vamos. A darle zoom para que os deis cuenta. ¿Veis? Este trazo es muy. está muy bien porque da ese, esa irregularidad y queda muy bonito. Pero vamos, es indiferente. El dibujo puedes hacerlo incluso una vez que termines el color, muchas veces acabamos elimin, elimin, eliminando directamente la línea, y dejando solamente el color. Que eso también puede quedar muy bien. Eh, a ver, aquí por ejemplo activamos la presión. Y este, como puedes ver, es otro pincel. ¿Ves? Nunca utilices los de dureza mínima, que son estos. ¿Vale? Esta de aquí es la dureza. Porque estos de aquí. Eh, bueno, eh, vamos a ver. Claro, tengo activado esto. Esto de aquí es perfecto para sombrear. Esto de aquí es perfecto para sombrear. Pero no para mm. entintar. Para entintar, no, ¿vale? Bien. Vamos a borrar. Esta suprimir Y. Proporciones de cuerpo. Vamos a hablar ahora de anatomía. Bueno, a ver si me he dejado, que ahí tengo una pizarrita donde me he apuntado algunas cosas para no perderme. Eh, conceptos básicos, vale, eh, habíamos hablado del tema del concepto general hora de construir una imagen, que es muy importante, aunque el ejemplo que haya puesto de dibujo sea una full. Eh, lo importante es que el concepto lo tengáis. Que eso es, eso es lo importante plantear bueno, en Sekiyoku, no, una, una pregunta, por sí. ejemplo, ahorita está usando Photoshop, ¿verdad? sí, yo me acostumbro con Photoshop, hay muchas herramientas ¿eh? hay un sinfín, pero al final el trabajo de dibujo se hace en base a capas es lo más sencillo, es la mejor invención sí. que ha podido tener los programas digitales de dibujo el tema de para capas. los que van iniciando ¿conoces alguna aplicación gratuita que puedan usar? hay aplicaciones similares, pero no te sé decir el nombre porque yo ahora mismo solamente utilizo Photoshop y no te sé decir el nombre de alguna aplicación similar que haya que trabaje por capas, pero las hay, las hay. De hecho, tenéis aplicaciones que trabajan por capa que puedes usar incluso en tabletas, eh, tabletas tipo iPad, Android. Lo que pasa que, claro, ya es más complicado dibujar con ese tipo de, de lapiceros que hay para, para, esas, para esas tabletas. Pero también hay aplicaciones. Y ahí además encuentras en, en las tiendas digitales de, de, de smartphone o de tabletas, encuentras aplicaciones, montones de aplicaciones gratuitas. Sí. De hecho, hay una. Porque preguntan si tengo tablet o celular. Hay una Photoshop que se llama Photoshop Sketch sí. eh, para Android. Este, que justamente te deja hacer eso, te deja hacer capas y es más enfocada a dibujo. Eso es. Efectivamente. Y, y bueno, ya ves que esas son gratuitas. Bueno, aquí sí. he trabajado, aquí he creado. Esto, esto es algo muy típico. Estas son unas cosas que no me gustaría ni explicar, porque creo lo de, lo de, por ejemplo, voltear la imagen, creo que es importante y no todo el mundo lo hace. Pero esto de lo del tema de cuánto. O la proporción del cuerpo humano. ¿Cómo hacer la anatomía? Yo creo que esto está muy explicado. Y esto lo podéis encontrar en cualquier parte. Un cuerpo humano tiene... Es como... De altura... aproximadamente unas 7 cabezas y media. En el cómic vamos a poner 8. Pero esto es en norma general. Para que un cuerpo de mediana edad te salga proporcionado. Si vas a hacer, por ejemplo, un niño. Un personaje de anime que tiene la cabeza más grande. Y encima va a ser un niño. La proporción va a ser diferente igual es no sé seis cabezas cinco cabezas dependiendo un bebé es casi todo cabeza entonces ahí pues cuatro cabezas <laughs> de cuerpo los dos. chivis los super deformados serían como dos cabezas no efectivamente, una cabeza para el cuerpo y otra para exactamente pero bueno ahora mismo por ejemplo vamos a crear la idea y aquí ya podemos explicar el tema de de un poco la ropa también y todo esto eh, vamos a empezar, por ejemplo, haciendo primeramente, vamos a cambiar el pincelito y vamos a empezar por el tema de la cabeza. Bien, esto de aquí sería la cabecita. Y hay que recordar que el cuerpo tiene, tiene huesos, o sea, por dentro estamos llenos. Y es muy importante, me parece una tontería, pero, pero es que es muy importante. Aquí estaría la columna vertebral. La estamos viendo ahora de frente, ¿vale? Eh, bien, luego tenemos el pecho que puede llegar por aquí más o menos o incluso más abajo. Y en esta línea, como veis, he dividido esta altura en 8 cabezas, ¿de acuerdo? Cada una es una cabeza. Aquí podemos hacer los pezoncitos. Estamos haciendo anatomía, cuerpo de, de hombre Pero bueno, con el de la mujer es similar Caderas un poco más anchas eh, Tal vez eh, la proporción un poquito más Podemos hacerla más corta En vez de, de ser de De 8 puede ser de 7 De, de 7 y medio, bueno, depende Y que esto es como un dibujo para Estándar, como bien dijiste, porque si no Imagínate a alguien que quiere dibujar Un yoyos o quiere dibujar un personaje De Clam que exactamente. cambia de lado a lado a, a Anchura de, de, por ejemplo Se dice que tiene que caber más o menos eh, otra cabeza en cada lado de los hombros, ¿no? O sea, igual que tenemos nuestra cabeza en el centro, luego que aquí entre otra cabeza, ¿no? Sería. Ok. Eh, para que no te queden los hombros demasiado cortos ni demasiado grandes. Pero es que esto cambia. Es que al final puedes hacer un tipo súper gigantesco, ¿no? Con unas espaldas enormes. Y lo que tú dices, un Jojos, pues tiene unas espaldas enormes. Pero bueno, eh, también una idea buena es coger y decir, y decir mira, aquí que acaba la cabeza... Otra parte igual para situar el punto donde va a ir, el eje de donde va a ir. Esta es la clavícula que va enganchada, digamos, al final de donde va a empezar el hombro. Y aquí es donde va a empezar el hombro. Vale. Luego tenemos unas costillas. Vamos a ver. Eh, unas costillitas. Esto de aquí. Perdón por la línea esta que me sale. Vale. Voy a dibujar aquí un. No llega hasta, hasta la cabeza. Tres del todo, no llega. Eh, aquí tendríamos las costillas, que ya sabéis que tiene un espacio. Tú, 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 tú. Las costillas, pues, que irían así. ¿Vale? Este, acá nos pregunta, mientras sigues dibujando, eh, nos pregunta Armadex desde YouTube. ¿Cuánto sí. tardaste en aprender a dibujar? Es que es lo que quería decir. Yo voy a dar consejos de. Eh, trucos que se utilizan para, para dibujar y demás, pero al final es algo. La mayoría de la gente que se dedica a la ilustración lo ha hecho desde siempre. No es una cuestión de aprendizaje solamente. No digo que no se pueda aprender, por supuesto, se puede ap aprender. Y que nadie os desanime. Puedes tener un dibujo malo, un estilo de dibujo malo, y puede triunfar. Hemos visto autores de dibujo como eh, por ejemplo el de Shingeki no Kyojin, Wan. El de, One. El Pitchman, efectivamente, que han triunfado. Al final, si por ejemplo quieres contar una historia en cómic, es más importante la historia que quieres contar y que haya claridad en cada viñeta a la hora de contarlo, que esté bien narrada, que tenga un buen guión, que las escenas comuniquen, o sea, las viñetas comuniquen lo que tú quieres comunicar, ¿vale? Aunque el dibujo no sea perfecto. Muchas veces eso es más importante. O sea, que nadie te diga que no vales para dibujar. A veces puedes ser un buen dibujante sin tener dotes para el dibujo. ¿Vale? O puede ser un buen artista, mejor dicho. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos en el dibujo es algo armónico. Cuando os he explicado antes en lo de la composición del dibujo, lo importante que es componer una, una ilustración, eh, el objetivo final es crear una armonía visual, algo que sea llamativo, que sea atractivo para el ojo, y muchas veces eso está por encima de la calidad del dibujo en sí. ¿Vale? En esa composición, en esos colores, que los colores también sean armónicos. Si estás utilizando colores fríos, colores cálidos, entre todo el color frío, que haya un color cálido que destaque para llamar la atención en esa ilustración, en ese punto, todo eso son cosas muy importantes a la hora de hacer un dibujo que puede hacer que tu imagen llame mucho la atención, aunque el dibujo no sea del todo bueno, ¿vale? Eh, bueno, aquí tendríamos la, cade la cadera donde va enganchada. Sí, Dos Takusama de Facebook pregunta: sí. ¿eh, ¿Hay diferencia en la creación de un personaje estándar y la creación de un villano o alguna bestia? O sea, me refiero a. Por, sobre todo, yo creo que va por el personaje protagonista y el villano. Además de las proporciones, ¿hay algún otro cambio que les haces o la vestimenta? No sé. O sea, ¿hay alguna regla como decir, ah, bueno, para dejar de notado desde el inicio que este es el villano, dibújalo así. Claro, es que tú cuando creas un personaje, tú cuando estás creando un personaje, bueno, esto de aquí sería, eh, aquí tendríamos la tibia, bueno, no vamos a hacer dos huesos, porque aquí serían dos huesos, pero no hace falta, eh, tú cuando creas un personaje le estás creando una historia previamente, tú cuando creas un diseño, o si sea, dices, mira, aquí voy a crear un diseño de un personaje, que esto no marca la altura del personaje, ojo, esto marca la proporción del personaje, no su altura. Eh, puede haber un personaje mucho más grande que tenga cuatro cabezas de proporción, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Eh, tú cuando creas un personaje le estás creando primeramente una historia. Dices, bueno, ¿cómo va a ser? Esto es muy importante también. Cuando crees una historia, que cada personaje esté bien definido para saber cómo actuaría en cada escena. Si por ejemplo vas a hacer un villano, ¿qué carácter tiene ese villano? ¿Cómo es? P puede ser un villano sosegado, que no se le note realmente que es un villano, que tenga como una doble personalidad, que no muestre ese lado oscuro que tiene normalmente, entonces su expresión igual es de bonachón, menos cuando saca su lado malo, o puede ser un villano muy descarado, que tenga siempre una sonrisa pícara. Según cómo es ese personaje, su físico debe acompañarle. Si es tímido, tiene que ir encorvado. Eh, o sea, no es cuestión de que digas, le meto las manos... Sobre... No, eh, cómo echa los hombros para adelante, cómo curva su cuerpo porque no quiere estirarse, porque una persona que es tímida, una persona que es tímida por ejemplo, tiende a esconderse, tiende, tiende a cerrarse. Entonces todo eso que trates de plasmarlo en el dibujo, eso es muy importante. Y en base a ello, cuando tú haces el guión de la historia, del cómic, el personaje va a responder de una manera u otra va a contestar de una manera, va a tener su propio guión. Y así ningún personaje será igual. Y esto, bueno, eh, esto es fundamental a la hora de hacer un personaje. Si es chulo, ese personaje, pues le vas a hacer una ropa chula. Si es un tipo que viene de una alta familia y el tío quiere quedar bien con todo el mundo y es muy respetuoso y no sé qué, no sé cuántos, lo vas a hacer elegante. Ese tipo de cosas, ese detalle. Si es un personaje no. que viene de una familia pobre, pues no lo vas a hacer con ropa muy elegante. Entonces, es, eh, si por otro lado quieres mostrar que es un tipo de descuidado, que le da igual eh, ciertos factores, pues también puedes reflejarlo a la hora de vestirse, de llevar la ropa, y decir, mira, pues le voy a hacer, yo qué sé. Eh, bueno, vamos a hacer este personaje y luego pasamos a la ropa y explico un poco. Eh, bueno, esto sería la cintura, tú haces el personaje. Ah, importante, este hueso de aquí es el más largo. Como veis, parte más o menos antes de terminar el 4, llega hasta el 6 y... Aquí hay gente que dice hasta, hasta el 6 terminar. Vale, del 7 al 8, si hacemos lo que nos queda de pierna, podemos hacer dos cosas. O tener aquí la base del pie, que el tobillo empieza a partir de aquí, o en los cómics o mangas también incluso un poquito más largo, ¿vale? Que el pie empieza a partir de ahí. Para que nos quede un poco más esbelto. Es que depende, depende cómo quieras dibujar. Estamos hablando de cómics, es que aquí hay cabida para todo. ¿De acuerdo? Por eso te gusta tanto One Piece. One Piece son todos muy esterilizados. Tienen un diseño y una moda tremendo. One Piece, que está disponible en Cruising Roll recordamos. Bueno, eh, tenéis la descripción de cada vídeo, me imagino, de cada plataforma, porque estamos simultáneamente en diferentes plataformas. Tenéis una prueba gratuita al servicio Premium. Y para que veáis One Piece, por ejemplo, que ya está disponible en España. Y ese tipo de cosas. Bueno, así hemos, hemos metido ya de paso también un poco hablando de Cruising Roll Bueno, recordemos que aquí. Perdón, Apolo Grande, esto te lo dejo para después porque es una duda este, que muchos están preguntando, es cómo mantener los rasgos de un personaje independientemente de la posición de su rostro o de la ropa que usa. Entiéndase que es el mismo personaje. Y creo que también viene en relación con esto de la, de la perspectiva para el cabello y todos estos rasgos de cómo saber que aunque se cambie de ropa, este, que pasa mucho, sobre todo para los novatos que no han logrado como darle ese... ese ...característica especial? ¿Cómo lograr... ...que no importa si está de espaldas, de frente y todo... ...sepas que es un personaje aunque no lleve la misma ropa? Sí, espera... ...aquí me han quedado los brazos súper largos... A ver... Ah, hey. ¿El qué? D ¿Dime? ¿Perdona? Ah, eso, de, de... ...cómo cuidar los rasgos de un personaje... ...sin importar desde qué ángulo lo estés viendo... ...o si cambia de ropa, o sea, saber... ...qué es ese personaje. Pues muy sencillo... ...cuando tú trabajas sobre el diseño del personaje... Bueno, ya tenemos aquí un esqueleto. Vamos a hacer el diseño de un personaje. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer un villano, ¿vale? Un villano. Nueva capa, dejamos esta de base. Un villanito. Vamos a hacerla. No, dices, vale. Vamos a ponerle. Por ejemplo, la nariz. Dices, es que lo quiero con la nariz muy afilada. Vale, muy alargada. Igual aquí no se ve porque. Es de frente. Es de frente, efectivamente. Pero igual este tío tiene una nariz. Que es así, de afilada, ¿vale? De perfil. Vamos a dibujar aquí también la cabeza. Vamos a hacer así. Esto, para que os hagáis a la idea, también podéis coger referencias. Más o menos, perdonad por mi pulso. Podéis coger referencias para hacer esto. Por ejemplo, si le baja hacia abajo. Imaginaros que le baja hacia abajo la nariz. Igual la tiene así. Pero, eso sería como la nariz de Usopp. <risa> <risa> Pero aquí es donde acaba la nariz, solamente que la tiene hacia abajo. La tiene... Como águila, como... Exactamente. Ireña. La tiene ahí hacia abajo. Entonces, le vas dando características, dices, bueno, ojos achinados. Ojos achinados. Por ponerte un ejemplo. Ver, mientras, mientras vas haciendo el dibujo, preguntan por acá, ¿qué, ¿qué creas primero? ¿La historia o los personajes? Eso, eso, eso puede ser de una manera u otra. A ver, yo creo que es mejor crear una historia y en base a la historia ir metiendo unos personajes que se amolden a la historia. Pero hay gente que crea unos personajes y después los mete en una historia. Pero es que depende, porque si tú, por ejemplo, vas a crear a un superhéroe y después resulta que creas el personaje y le tienes que. Bueno, sí, 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 también puedes hacer eso. Es. Puedes hacer las dos cosas, ¿vale? Las dos cosas. Depende qué es lo que quieras contar. Si tienes un personaje muy molón al cual le quieres crear una historia porque has creado un diseño súper chulo y dices, joder, es que quiero una historia para este personaje, voy a pensar en esto. Y al final te, te acaba saliendo una historia genial, pues genial. Pero, pero también puede ser que partas de una buena historia y en base a ella empezar a definir cada personaje que puede ir mejor en esa historia. Que igual no requiere de un superhéroe, porque es una historia muy seria o lo que sea. Eh, bueno, pues lo que estabais comentando. Aquí, por ejemplo, le vamos a hacer los pómulos. Los pómulos, la sonrisita. Entonces ya el personaje va adquiriendo ciertos detalles. Ciertos detalles. Igual tiene colmillos también. Que lo van a hacer único, ¿de acuerdo? El problema que mucha gente, yo me imagino, que verá en. En los. Aquí le puedes hacer pues una barbita de chivo, por ejemplo. Así. El problema que ve a la gente cuando dice es que yo no sé diferenciar un personaje de otro. Igual es porque los haces demasiado clónicos. Los haces todos... ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa técnica que tiene, por ejemplo, personajes como Goku, este, en la cual no importa si solamente ves el contorno, tú sabes que es el personaje. O sea, que, que tal cual su forma, el cabello y todo, este, te hace ver... Creo que tenía un nombre, no recuerdo la verdad. Como la de Mickey Mouse, dices. ¿Eh? No, como de Goku o Mickey Mouse también que lo tiene. Pero es que al final varios. si te das cuenta Mickey Mouse, eh, es que lo que tiene Goku Y tiene Mickey Mouse, es que veas De perfil o de frente su pelo No varía, es el mismo ¿Vale? Es la, es la cosa Al final, fijaros, podéis simplificar Una imagen Tanto, 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 porque si os dais cuenta Que mucha gente dice Joder, Es que luego yo no sé hacer los patrones De este personaje O eh, cómo hacer bien este personaje Al final, son todo formas geom geométricas Y sobre todo en un, en un dibujo de cómic. Son todo formas geométricas. Eh, aquí. Voy a coger aquí otro color. No aquí sé tenemos... por qué siento que ese es un hechicero. Bueno, estaba haciendo un villano que iba a ser muy. Muy, muy elegante. Con su trajecito y demás. Pero bueno. Aquí tenemos. Pues eso. Bien, genial. Aquí tenemos formas todo geométricas. Que puedes estar dibujando aquí si os dais cuenta tenéis son todo formas geométricas que definen os dais cuenta aquí dentro está un círculo son todo formas geométricas podéis verlo en esa perspectiva a la hora después de darle forma al dibujo al cambiarle la visión para no para que el personaje siga siendo el personaje podéis seguir utilizando esas perspectivas por ejemplo eh... bien vamos a ver a ver, por acá preguntan. Andrés Macha, eh, ¿cuáles son tus autores mangakas favoritos? Como dibujante me gusta mucho, por ejemplo, el de Berserk. Eh, Miura. Miura. Kentaro Miura. Kentaro Miura es, es, genial, es genial, es una pasada como dibuja. El de también. Mira, lo voy a hacer al final, tipo vampiro. El de. Mm, 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 el puño estrella del norte. Ah, ok, ok, el de. El de... Bueno, se me fue. ¡Kenshiro! Efectivamente. Oh my Shin. <laughs> bueno, pues esto sería, por ejemplo, un villano con cara de malote, de brujo. ¿Vale? Que aquí en la perspectiva tendría su cabeza y su boca que iría a esta altura. Eh, Gerardo Ramos, este pregunta otra vez lo de hace rato que otra persona preguntó sobre las manos. Eso Yo luego sé que la mano... lo decimos. Ajá, Mira, las manos. Fijaros no cómo consta. estoy utilizando, fijaros cómo estoy utilizando lo que he hecho antes aquí para ¿Veis, por ejemplo, si en el círculo estaba el pómulo, en este círculo mm, que hemos dibujado estaba el pómulo, en este círculo está el pómulo, ¿veis? El ojo que va por esta línea, pues lo mismo. Pero ojo, tú no puedes dibujar un ojo aquí igual así. No, porque va a quedar como <laughs> con ojos a los lados. Eh, claro, este ojo está de frente. Este ojo, esto es otro error, ¿ves? Al final dibujando salen los truquitos. Este ojo, este ojo está de frente, no. Un ojo se dibuja en cómic, por lo menos, es más fácil de hacerlo, porque si lo vamos a hacer realista. A ver que me voy aquí. Si lo vamos a hacer realista sería algo así, sería más. Sería. Esto, esto es genial, como me trolea a mí. Pero sí, igualmente es un triángulo, ¿eh? Igualmente es un triángulo. Entonces, de una manera u otra, al final el ojo se ve como un triángulo, ¿vale? Se ve como un triángulo el ojo. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Esto, el ojo, es una esfera. Es una esfera. Entonces estás viendo esta parte de la esfera, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, hasta las ojeras harían en la misma forma. ¿Vale? Eso explica voy a, Lo voy a limpiar un poco, soy muy guarro. Dibujando. Esto sería así. Entonces aquí podrías hacer esto. Preguntan y por acá, este... ¿Qué personaje es más difícil de dibujar? ¿Femeninos o masculinos? Mmm, bueno, es, al final es una cuestión de práctica. Dibujar personajes masculinos o femeninos es una cuestión de práctica. Hay gente que le salen mejor unos que otros. Es, efectivamente. De hecho, justamente había un anime en Crunchyroll, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero que de unas chicas que se van a una casa que quieren ser mangacas y hay una muy buena dibujando personajes femeninos, súper bonitos, pero cada que quiere dibujar un personaje varonil le sale un casi de bolitas y palitos, o que mm. no practica con ellos. Mira, nos vamos a olvidar, por ejemplo, ahora mismo de esta simetría y vamos a hacer un tío súper fuerte, ¿no? Lo que hemos dicho antes, lo de que cada uno es. Diferente, o sea, en lo que es la proporción. Imaginaros este, qué anchuras. Le vamos a hacer aquí, por ejemplo, el trapecio. Muy importante el trapecio, porque el trapecio está ahí, ¿vale? No hagáis siempre acordaros del trapecio. Si está cachas, va a tener mucho más trapecio. El hombro se va a ir de madre. Aquí nos hemos pasado de grande. ¿eh? Este tío nos hemos pasado de grande. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos. Este brazo me ha salido desmesurado. Y tendríamos aquí un cachitas en potencia, un demonio cachitas que lo puedes hacer trajeado. Omni Gear se llamaba, que no dicen Brian Kennedy, el que te decía el anime. Muy bueno. No me acordaba yo del título. ¿Qué Muy anime bueno. estás siguiendo tú ahora? Esta Ahorita Dime. estoy con Tower of God, estoy con Sing Yesterday For Me. Y estoy sí. con el de. ¿Cómo se llama? Good Woodpeak Detective Office. Se me fue el primer nombre. Sí. Sí, ya está. Eh, bueno, me... Muy buenos. Bueno, muy... importante de la ropa. Vamos a pasar a hablar algunas cosas de la ropa. Mirad, la ropa tiene volumen. O sea, eh, cuando hagáis. Tenéis que pensar en la ropa. Este, en este caso, esta persona lleva todo muy perreto. ¿Vale? Pero igualmente. Si por ejemplo la llevaría más holgada aunque el cuerpo esté ahí debajo, aunque el cuerpo esté ahí debajo, vamos a ver. es que esta es otra cuestión, creo que da para una clase o varias completas porque luego la textura de la ropa, si es como tipo látex, si es el tipo más pegado, si es Eso es cuestión de ver tejidos. Mirad, aquí por ejemplo le hemos hecho eh, que le está tirando la sisa, le está tirando aquí, le está apretando porque el tío tiene mucho pecho. Entonces es inevitable que le tire. De hecho, aquí podría tener el botón justo a punto de, re de reventar. ¿vale? Y aquí tendríamos que le está tirando la camiseta a tope, o sea, la chaqueta. Ok. Y lo mismo aquí, pues, lo puedes hacer con más holgura, con menos, en este caso. Pero al final, tener en cuenta que todo tiene volumen. Si aquí tendría unas mangas abiertas, Imaginaros, flamencas, esto, 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 este diseño, este diseño es, vamos, es muy random, ¿eh? Vale, tener eso, tener en cuenta que tiene volumen y si el viento sopla, hacia dónde va. Vamos a ver. O sea, uno este es... es como los puntos, tener bien en claro los puntos donde va a haber que se jale la ropa para hacer las arrugas ahí. Y la otra. Es dependiendo ¿Ves? del tipo de tela, como ahorita que ya va más holgado. Efectivamente, más... aquí va más holgado. Le he hecho un vuelo tipo, tipo más flamenquillo. Y como podéis ver, pues nada, va todo en esa dirección. Porque ahora mismo el viento está soplando para allá. Pero si el viento está soplando para allá, también podrías coger. Y si el tío tiene. Espera, que esto lo he puesto al revés. Y si el tío tiene la chaqueta con las solapitas puestas hacia arriba, imaginaros. Pues esta la puede estar para allá y esta puede estar para allá. Porque el viento está soplando, ¿lo veis, no? ¿Ves lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Como apunta importante. Y aquí lo mismo. Aquí estaría soplando. Ay, perdón. Entonces, en base a esto... A ver si aquí iría el brazo, pues lo mismo. Oye, pa Pablo no lo... Andrés nos pregunta, ¿recomiendas alguna rutina diaria para los que están empezando? Y se desmotivan por ver que no avanzan mucho? Eh, rutina. Como de dibujo, sí. O sea, de ¿qué puedo hacer? Sí. Dibujar todo lo que puedas al día y fijarte en la naturaleza, en lo que tengas, ¿vale? Eh, todo lo que tengas a tu alrededor, lo puedes dibujar. Fíjate, fíjate, esto, esto es otra cosa importante. Te puedes fijar en dibujantes profesionales. Pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, yo qué sé. Yo para dibujar un puño he cogido la costumbre. De hacer un dibujo rápido de hacer esto, ¿no? Os estoy poniendo un ejemplo. Esto serían los... Perdón. Los nudillos iría aquí. Esto sería otro nudillo. Esto sería... Espera, que aquí solamente tendría... Así. Uh, esto sería un puño, ¿vale? Esto sería un puño, ¿no? Por ponerte un ejemplo. En plan cutre, así muy rápido. Eh, este puño... Si tú te fijas en gente que lo hace así, te fijas en cualquier autor que lo haga así, lo hace porque ha cogido un hábito, pero no es un puño real. Entonces tú te vas a basar en los hábitos o en las costumbres o en los trucos que el dibujante utiliza para escapar muchas veces de sus defectos, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser, por ejemplo, yo qué sé, cuando vas a dibujar? Eh, vamos a poner un ejemplo. Esto sería una mano, ¿vale? Y aquí tenemos una mano de. Anime y los dibujantes muchas veces cogen y hacen esto, bueno, los dibujos sobre todo de anime ya lo sabéis, este dedo aquí es un poco más largo y tú estás canso de dibujar manos de anime y las haces así, las haces así, pero esta mano no es realista porque no solamente dobla por aquí, también tiene aquí otra articulación, ¿vale? Entonces, si tú te fijas en la realidad, utiliza siempre eh, ejemplos de reales, ¿vale? Utiliza modelos reales. Y además, nosotros nos tenemos a nosotros mismos para fijarnos, para hacer una postura, para hacerte una foto en cualquier momento, si tienes una duda cómo es una posición, cómo funciona la mano, en tal posición o en cual. Ese tipo de cosas siempre las puedes, te puedes fijar en el mundo real, que es mejor. Que fijarte en autores de, de anime. Que está muy bien, que está muy bien, que te fijes, pero, pero al final siempre será mejor utilizar modelos reales. A menos y... de que veas este konosuba y veas el, el cuadro por cuadro de cuando Kazuma mueve los dedos, que esa mano es. Esa, esa animación de mano es nivel dios. O sea, se, sí, ve, sí, se sí, ve increíble. Sí, sí. Esa animación es increíble cuando empieza así. Que empieza. Bueno, las manos es algo que preocupa a mucha gente. Eh, ¿Os acordáis cuando os he comentado antes Que tenéis que simplificar el dibujo Lo máximo posible, que al final Todo lo puedes hacer Vamos a ver eh... Oye, No para comentar es, eh, A Noso Giron y arison que nos preguntan cosas que se vieron Al inicio del vídeo eh, ¿Cómo lo haces para hacer bocetos y cuántas capas Suelen usar? Pueden cuando se acabe el en vivo Regresan y ahí justamente Están esas preguntas y se ve lo Efectivamente, de los ahí se comenta Vale lo que he dicho antes, simplificar las cosas. Imaginaros, yo tengo una idea ahora que quiero hacer un personaje. Lo que os he dicho, no voy a empezar por hacer la mirada tal y cual porque igual me queda mucho la mirada, pero después digo, joder, es que ahora mismo no quería hacer una mirada de frente. Me ha quedado muy bonito el ojo, pero en la posición que he hecho no pega la mirada de frente. Y claro, eh, al final me tengo que adaptar. Tengo que adaptar el resto del dibujo, la posición del personaje a esa mirada. Entonces es mejor primero hacer lo que he comentado antes, una idea general, por ejemplo, vamos a hacer algo en perspectiva, teniendo en cuenta, simplificando la imagen al máximo posible, que puede hacerse desde, voy a hacer una figura así, yo que sé, femenina, mirando desde arriba, haciéndole ya directamente la forma, o, que esto hay mucha gente que lo hace, eh, directamente haciendo la forma, o, vamos a ver, simplificarlo. Con formas geométricas. Ahí va, voy a situar ahí la cabeza, voy a hacer una perspectiva. El pecho. O sea, sabemos que la cabeza está sobre el pecho. Bueno, aparte de lo que he dicho antes, que el cuerpo tiene, no, no es recta, la columna vertebral tiene una forma en S, todo eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Pero como estamos mirando a la de frente, vamos a obviar esa forma. El cuello no se vería, porque tenemos ahí la perspectiva. Aquí tendríamos el estómago, aquí tendríamos la cadera. Aquí tendríamos una pierna, aquí tendríamos otra pierna. Y a medida que lo vamos acercando hacia nosotros, las partes van aumentando de tamaño porque estamos en perspectiva. Y esto es lo que os he comentado antes, que tenéis que tener siempre esa visión en perspectiva. Aquí tendríamos el hombro, aquí tendríamos la otra parte. Vamos montando, fijaros cómo estoy utilizando todo el rato, formas geométricas para dibujar la perspectiva, ¿vale? ¡Uh, qué chulo! Eso es sí, una escena... Bueno, no sé, ahorita me está acordando tipo Gondam. <laughs> ah, sí, de... sí, podría ser perfectamente. Tenemos aquí la perspectiva. Vale, perfecto. Ya hemos hecho aquí una idea principal utilizando geometría. Y ahora vamos a hacer una capa superior para empezar a definir. Trucos. Vale, como os he dicho, al final dibujar es una cuestión de práctica y cada uno va a tener siempre su estilo. Pero hay trucos. Cuando miras para arriba, al final... Mirar. Esto os voy a hacer un ejemplo. Esto es yéndome a lo más básico para gente que quiera, o sea, que no tenga ningún tipo de noción de dibujo y quiera algún truquillo. Vamos a hacer al personaje mirando para abajo y vamos a hacer a otro personaje. Mirando para arriba. Esto yo lo llamo el truco de las... De las U's o las V's. Y el truco, pues, de las N's, por ejemplo. Le acabo de poner A un... ver, a ver. ¿Eh? <risa> Explica. <risa> lo explico. Por ejemplo, aquí tenemos... Esto está muy simplificado. El ojo va en este cuadrante. El ojo va en este cuadrante. Y aquí tenemos la boca, ¿vale? La... No, lo... la voy a hacer recto para... Para que aún se vea más claro todo. ¿Ok? Esto es como Mr. Popo. ¿Vale? <laughs> Con los ojos en plan. Así, vale. Ahora vamos a hacer al personaje mirando para abajo. Pero además lo vamos a hacer mirando muy descaradamente para abajo. Para así poder acentuarlo todo mucho más. Aquí en medio vamos a hacer la nariz. La nariz. ¿Vale? Aquí tenemos poco espacio. Pues casi la nariz monta sobre la boca. Pero lo mismo. La boca tiene forma. ¿Por qué? Porque hemos recordado que esto, todo esto, al final, no deja de ser un, un círculo, ¿vale? Un, 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 una esfera. Es una esfera. Uh -huh. Entonces, la boca dibuja la forma de esa esfera, de acuerdo? Los ojos, lo mismo. Se acercan a la línea, igual que aquí se acercaban, y ya está mirando. Como estamos mirando hacia abajo, no vas a ver el blanco del ojo. ¿Por qué? Porque el párpado Parpado es lo, lo que tapa. predomina. Exactamente. Ah. Las cejas que estaban aquí, que las vamos a hacer rectas por lo que he dicho antes, pues aquí igualmente pueden tener curva, ¿vale? Y fijaros que sencillamente, con todo, exagerándolo, eh, serían. Ahí va. Si os dais cuenta, son todo. Son todo rayitas en plan de U. Uh, todo con U. Hemos hecho una mirada hacia abajo. Todo. Y si este ah. buen hombre tiene aquí la forma típica de anime, que es a partir de aquí, le hacemos aquí un piquito. ¿Vale? Si este buen hombre la tiene así la forma, pues aquí. Tan... Ah, ya me está troleando. También tendría ese piquito, pero como no tenemos apenas espacio, nos va a quedar así. Y como veis, la forma se va viendo al final todo esto papelo todo eso nos queda papelo vale sí, este es un sí. truco que os va a servir y se ve casi toda la cabeza porque te está dando la cabeza entonces casi todo lo que se ve es pero este truco es un buen truco creo yo vale para empezar de principiantes que después una vez que ya empiezas a dibujar igual no lo usas pero pero sirve ¿Vale? No le hemos hecho las orejas Pero las orejas partirían de... Pero ve, o sea, <laughs> era nus, Y ya, ya se le ve la forma bien El cabello, el volumen, el todo Exactamente, el... solamente <laughs> hemos hecho Efectivamente, mira, le podemos hacer aquí un mechoncito Pero es que, ahora va a ser Al revés si mira hacia arriba ¿De acuerdo? ¿En qué sentido Vamos a hacer esto? ¿Este truco te ha gustado, Ismael? Sí, sí, sí Ya me podéis perdonar que siga nervioso y entonces me sale esta chufa de dibujos. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer ahora al revés. Los ojos estaban aquí, ¿vale? Todo va a ser ahora así. ¿Vale? Todo va a ser ahora así. Incluso la barbilla se va a ver también así, ¿vale? ¿Os suena, verdad? Estás. Sí, perspectivas. sí, sí. La referencia. O sea, el, el, la perspectiva. Exactamente. Como me gustan esas partes. Bueno, esto de aquí tendría que ser más redondo, entonces me, me sobra esto de aquí porque lo he hecho mal la forma inicial. Pero... A, Am, Amner Ojeda nos pregunta cuando empiezas a dibujar, ¿qué es mejor? ¿Es ¿Dibujar lo que se te viene a la mente o copiar dibujos? Eso lo he explicado antes. Es mejor que no copiéis dibujos. Que no digo que esté mal copiar, que se aprende mucho también. ¿Vale? Entonces, si queréis copiar, porque os falta inspiración y en un momento dado queréis copiar, copiáis. ¿Pero sabéis qué pasa? Que no sea nunca para ningún trabajo ni para hacer algo público, porque se nota. Cuando copias a otro autor, ya sabemos lo que ha pasado con obras públicas, cuando copias a otro autor, se nota. Pero si copias a algo real, si tienes un modelo natural, eh, no sé, una chica que veas por la calle, una foto que te hagas a ti, un perfil tuyo propio, un caballo, una foto de caballo, algo que veas en una revista, estás copiando algo natural es diferente, ¿vale? Aparte que vas a aprender mucho más de la anatomía, de, de cosas que son. Que, que te van a ayudar en el futuro, aparte de eso, ya por lo menos no estás copiando a otro autor. ¿Vale? Os, de, os dais cuenta cómo todo aquí es hasta, en esta dirección. O sea, son Ns. Ahora hacemos Ns. Y, si os dais cuenta, aquí ya no nos queda... Hemos cerrado el círculo y no tenemos espacio para el pelo, porque no lo vemos apenas. Si acaso el hombre tiene mucho pelo y se le ve por aquí un poco el flequillito... Pero fijaros cómo una perspectiva tan complicada como es. Bueno, esta raya si os dais cuenta, si esto de aquí va así, esta rayita puede ser donde inicia la oreja así hacia abajo y la podemos utilizar. Si esto va aquí así, ¿de acuerdo? Para la oreja. Que nos sirve también esta línea del medio de guía para situar después las orejas, ¿vale? Os dais oh, no, cuenta No, no. Ya ya Diego, o sea, es ¿Qué? que <laughs> cada que vas dibujando Veo que, ah, ok, ok, eso lo puedo hacer, eso lo puedo hacer. De repente es como pestañeo y, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, cómo se ve tan detallado ahora con puras líneas este, simples, por así decirlo? Exactamente. ¿Habéis visto cómo un dibujo tan sumamente sencillo produce un efecto visual de. Está bien hecho. Está bien hecho. Y son trucos muy. Mira, es lo mejor que os he podido enseñar hoy. Posiblemente después de toda la bazofia que he dibujado. Pues esto por lo menos sirve de referencia. Y en base a esto. Podemos utilizarlo en este chico ya, que tenemos, bueno, en este chico, en este, en esto que hemos hecho aquí antes, que hemos hecho aquí, vamos a utilizar, pum pum pum, ti ti ti, que esto sería la parte de la nariz, aquí tendríamos el ojo, que se puede ver incluso, podéis hacerlo, el ojo mirar, podéis hacerlo también, bueno, si hay preguntas por ahí, luego, luego andaremos en las manos, ¿eh? podéis hacer sí, dos? Eh, lo de la, están las manos están las perspectivas están lo de la sombra de la ropa el volumen está lo de este el, la cuestión de pelo hay mucha gente preguntando por el pelo también eh, pero vale. creo que son es, es demasiada información sí eh, que bueno lo tenemos que dejar para otra vez sí sí o sea sería bueno porque creo que cada uno de estos temas fácil se te pueden llevar una una sola un solo en vivo y a lo mejor hasta tiempo faltaría vale bueno, vamos a hacer... Esto lo estoy haciendo con el truco que os he dicho antes, con el mismo truco. Hacemos así, aquí no se vería apenas... Bueno, no. El pelo no lo va a tener pegado a la cabeza, sino lo estamos viendo ya en vuelo. Así. Estamos viendo así. Bueno, estoy haciendo personajes muy random, ¿vale? No tienen ningún tipo de diseño. Este buen hombre. ¿Qué tiene aquí? A ver, el Alejandro Suárez dice: Entonces, ¿también el hábito al dibujar afecta al dibujo en general? Bueno, me sí. imagino que sí, ¿no? Cuanto o sea... más dibujes, mejor. Refection. Sí, ya sí. Si sí, se te la pasas dibujando o copiando un solo autor, pues vas a agarrar esa, esa técnica. O sea, lo ideal Eso sería. Como... Al final vas a coger. Las, los vicios que esa persona tiene, los, vicios variado. Vicios, los, los trucos que ha utilizado, el pecho, el pecho, el pecho estaría por aquí donde acaba y aquí tendría los pezones por ponerte un ejemplo, vale. Esto es verlo con perspectiva. ¿Por qué? Porque recordamos que le hemos dado antes una forma que nos sirve para, veis, para dibujar todo lo que es. El cuerpo. O el pezón incluso más arriba podría estar. Ya depende de las personas. Porque yo, por ejemplo, de hacer pesar los tengo muy abajo. Esto ya es un mundo. Y aquí tendríamos el cuerpo en base a lo que antes hemos hecho. Vale. La mano. Pues bueno, si la mano se complica, a mucha gente. Vamos a hacerlo como si fuera. Al final la mano. Si os dais cuenta, es lo que os he comentado antes. Fijaros en lo que tenéis aquí. Vale, tenemos como una especie de. Placa, más o menos quieta. Lo único que se menea aquí es este. Esto de aquí sí que se menea, pero esto de aquí no. ¿Vale? Esto de aquí sí tiene movilidad. Esto de aquí sí que es variable. Pero bueno, imaginémoslo que es todo una pieza. A la cual en esta cajita le salen cuatro salchichas por este lado y otra salchicha por aquí. En base a ello, si hemos hecho antes esta perspectiva y hemos dicho que esto es una especie de cubo, o sea, de cubo de, de lo que sea, de caja que guarda salchichas aquí puede estar una salchichita y aquí puede estar para un... la gente que está preguntando en, en dónde estamos estamos ahorita en YouTube estamos en Twitch estamos en Facebook y estamos en Twitter este cuatro transmisiones para que en la red social estamos que en todos ahí estamos bueno y en base a lo que os he dicho esto de aquí tiene también ¿Veis? Sí, ahí están las salchichillas. Las salchichillas, <laughs> efectivamente. Las salchichillas. Que es lo que os he dicho antes. Que tiene. Vale. Espera. Ahí. Las uñitas. Este dedo aquí es más largo. Ya sabéis. Es, al final es fijaros en, en vuestras propias manos. Para daros cuenta de cómo funciona. Me trolea mucho a mí este... Vale. Y aquí tendríamos la otra mano, o sea, el otro dedo, perdón, que en este caso solamente tendría el juego de un solo, un solo juego, ¿vale? Una sola articulación. Y ya tendríamos aquí la mano hecha, ¿vale? Y además también en perspectiva, ¿veis? Hay gente agradeciendo porque sí le está funcionando mucho, o sea, los consejos, la perspectiva y todo. Pues muchas este, gracias. En las aquí tres redes, podemos sí. hacer los nudillos, los nudillos y bueno, aquí tendríamos las costillas. Aquí empezaría, claro, la parte de las costillas y los que hacen pesas, además, le salen luego las dorsales, aparte de las costillas, las dorsales que van al lado, lo que da una sensación aún esto mucho más amplia. Aquí tendríamos la cintura, la cadera que se va ampliando en este caso, aquí, bueno, aquí tendríamos, por pues, lo que todos tenemos, ¿vale? Aquí la pierna, y vamos haciéndolo así, la rodilla, porque hemos hecho aquí la unión, ¿vale? Saludo hasta el Salvador, a Just. A ver que no veo yo ahí vista general. Ah, ¿Y Germán tendríamos... David, el qué? Perdón, Ger Germán David nos pregunta más o menos cuánto tardas o cuánto demoras en crear un personaje completo. Eh, un personaje completo. Depende Ajá. de la inspiración. Al final el dibujo es siempre inspiración. Hay veces que se te cruza, que se te mete ahí, te ostejas en hacer siempre una pose, un dibujo o algo, te cierras y no te sale. No te sale. Y estás metiéndole horas y no te sale. Eh, y hay veces que tienes inspiración y te sale la primera. Es que esto, esto no. Pero es bueno meterle tiempo al diseño de un personaje dependiendo de la importancia de ese personaje en tu obra. Si vas a hacer un manga o lo que sea. Eh, que ese personaje pues tenga más o menos importancia, dependiendo de ello, que le dediques más tiempo en que ese diseño de ese personaje sea atractivo, ¿vale? Y aquí tendríamos el pie, bueno, los dedos irían también hacia abajo. Blur Games, Blu... perdón, Blur Gamer se va a dibujar bajo tus ejemplos. Muchas gracias por los consejos, te dice, eres una máquina. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿qué os parece la perspectiva que hemos hecho mirando desde abajo en base a lo que os he comentado antes? ¿Eh? Oh, bien. Y bueno, eso me imagino que también sirve muchísimo el de agarrar fotos, sacar fotos desde abajo en contrapicada. Este, sí. Para desde ahí empezar a. Pero lo importante es simplificar, ¿vale? Lo importante es simplificar. Simplificar mucho cuando vayas a hacer un dibujo y luego meter los detalles como hemos visto desde el principio. Por ejemplo. Vamos a hacer otra cosa. No sé. Dime una... Ah, bueno, yo cosas que suelo también tener en casa son de este tipo de figuritas, ¿vale? Que esto está muy bien, muy bien, porque cuando te sientes bloqueado, esto no es copiar, no es copiar, entre comillas, no es copiar nada que otro dibujante haya hecho. Es simplemente conocer la anatomía del cuerpo, saber cómo funciona. Eh, depende del personaje que hagas no todo el mundo está igual hecho pero por lo menos te sirve de referencia ¿Qué? es que jorge jorge bayón 2 dice tendremos una temporada de Sekiyoku eh, bueno dibujante drawing 12 capítulos opening de flipside próximamente bueno en base a lo que os comentaba a este a, a utilizar referencias utilizar lo que quieras pero siempre Simplificando, vamos a ver, ¿Cu ¿cuánto tiempo llevamos de directo? Llevamos como una hora diez. Ya llevamos, hemos pasado de una hora. Sí. Y yo pensando, no sé, no sé qué voy a hablar durante el directo para llenar una hora. Pensaba no, yo. No y apenas vas, apenas vas iniciando. Exacto, exacto, exacto. Bueno, eh, partiendo también de lo que hemos dicho antes, de los, fijaros. Ahora ya me ha vuelto a trolear. De las perspectivas, ¿veis, no? Podemos. Fijaros, ¿veis? Aquí hacemos unas líneas de fuga. Porque mucha gente dirá, es que yo no sé cómo empequeñecer. Pues mirar, podéis utilizar líneas de fuga, ¿vale? ¿Fuga? ¿Qué es eso? Eh, líneas de fuga es. Eh, tú, por ejemplo, trazas. Bueno, eh, sí, te lo voy a contar ahora. Este. Vean, un horizonte genial. Esto de aquí es el horizonte, ¿vale? Esto de aquí es un punto de fuga. Puede haber. 300. Ah, fuga, fuga. Fuga, okay. fuga. Donde entendía. las líneas van a fugar. Ahí. Ya, donde las entendía. Líneas... Fuga. Como el line... mafuba. No, mafuba no. No, pues ya fuga, fuga, ya, ya entendí. Pero ya. bueno, no, estaría bien también, ¿eh? Estaría sí. bien. Todo lo que esté frente a ti lo vas a ver en un plano, ¿no? Entonces, eso, perfecto. Si está frente a ti lo vas a ver en plano. Por ejemplo, imagínate. Este es el lado de una casa, ¿vale? Pero las líneas de fuga, las, las líneas que están, los lados que están en perspectiva, sí apuntan hacia ahí. Entonces, tendríamos, por ejemplo. Esto de aquí iría así, esto de aquí iría así, y eh, esto de aquí iría así, esto de aquí iría así. Bueno, esto no, no me ha quedado bien porque no lo está haciendo recto. Pero se ve, ¿no? La idea. Entonces, aquí podríamos hacer. Tengo el pulso como para robar panderetas, ¿sabes? Acá le decimos pulso de maraquero. Ah, bueno, esto no sirve de nada si luego te pones a dibujar ventanas o puertas así, ¿eh? Todo, todo iría. Vamos a hacer. A. Ah, sí, t t t, -t, -t. Todo iría en fuga. Todo. O sea, las ventanas también. ¿Vale? Esos son puntos de fuga. ¿De acuerdo? Y aquí. La... El MoHR dice que ya intentó, copió todo para verlo de las perspectivas. Y que sí le salió mirar hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. Pero que lo demás le salió mal. Qué raro, ¿no? Es como. Normalmente es al revés. De frente sale bien. Y arriba y abajo sale mal. Y a él. ¿Pero cómo, cómo, cómo le salió mal el de frente? Si no de sé, frente no, dijo es... que todo lo demás. Que le salió bien hacia arriba y hacia abajo. Pero que todo lo demás. No sé si se refiere solamente a como. Eh, la mirada le salió bien, pero el cuerpo le salió mal. O mirar de frente no le sale. No, no, no entendí muy bien ahí. Pero Ahora mismo... vamos a verlo de frente. Puntos de fugas puede haber más de uno. Puede haber incluso dos, tres, cuatro, cinco. Eh, puede ser una locura. Pero ya no nos vamos a complicar. Imaginaros. Que estamos situados en una esquina. ¿Vale? En una esquina de una casa o en una esquina de una calle. Y quieres dar esta perspectiva. Que todo fugue... ¿Lo ves, no? La idea. Que todo fugue hacia, hacia estos dos puntos. Aquí tendríamos otra casa. Otro edificio. no sale. Bien. Oh, ah, yeah. ya. Es como si fuera un un, un, una calle así. Una calle doble, eso es. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? Y veis cómo podéis crear... Bueno, aquí habría otro edificio al lado. Una casita más alta, una casita más baja. Y un titán colosal corriendo por... <laughs> Exactamente. Aquí tendríamos... Que bueno, el titán... Si es más grande que las casas, sería otro punto de fuga hacia arriba, como el que dibujaste antes. Este... Sí, ahí podríamos pero... meter, efectivamente, pero ya, para haber dibujado esto, tendríamos que haber entrado ya con el, con, el, con el otro punto de fuga, o hasta cinco puntos de fuga, desde un inicio, ¿vale? Hubiera molado haberlo metido, si no, puedes hacer aquí al gigante directamente. Aquí rompiendo no. o bailando en plan. Eh, estoy, estoy andando como un loco. Oh. así soy, es, soy okay. un excéntrico y voy, hijo, tarde, voy tarde a destruir la ciudad, tengo que correr mi hijo sabe como un excéntrico ¿no? con un pequeño humano cargando de la, de la boca porque no alcanzó a desayunar a tiempo entonces tiene que correr mientras va comiendo exacto, bueno en base a los puntos de fuga pues te sirve para, para hacer perspectivas de todo, vale, de todo, de todo de todo y aquí tenemos, por ejemplo, este personaje. ¿Pero qué clase de brujería es esto? Esta, estas son cosas muy básicas que tenéis que aprender. Eh, pero yo no sé si dejar más cosas para, si, si este vídeo tiene éxito para otro, para otro día. Pues es que, mira, temas de lo que están preguntando hay para directos y directos y directos de dibujo. Sí. O sea da muchísimo porque son demasiadas dudas y la verdad esto es como el wiki entre más comentas de algo sale ah pero es que esto viene de acá y acá y luego te metes a eso y sale más y más y más tema entonces da para mucho claro bueno aquí vamos a hacer yo los hago todos con sin diseño ¿eh? con el pelo en plan para abajo y sin complicaciones. Uh, me, me, me gusta me gusta también ya habían dicho esto pero antes de, de la temporada. Pero Andrés Maecha dice que el opening de, de tu temporada sea de, por, por parte de The Pillows que para mí es una de las bandas favoritas es los que hacen la música furikuri. Uf sí por favor. <laughs> eh, bueno acá otro de los temas eh, marot Ruiz, bueno RZ nos dice que quisiera saber trucos para hacer poses, si tienes alguno. Y Amner Ojeda Huerta dice, que si escuchas música mientras dibujas, y si es bueno o malo dibujar... No. Sí, si es bueno o malo escuchar música mientras dibujas, creo que eso ya depende de... Porque va a ser malo, es buenísimo, es más, hay veces que no estás inspirado y la música te... te... Es más, el, el ánimo, el ánimo es muy importante para que las cosas te salgan.

y acá nos dice grosner 23 que sí, que de hecho estás dando todo muy general, que estaría súper cool poder hacer todo más a detalle. O Exactamente, sabes, como... estoy Pero dando bueno. todo porque es que esto en principio iba a ser una clase, no, no tenemos constancia de, de si va a haber más, depende de si gusta, entonces en base a ello, si os gusta... Sí, si, que... les, si les está gustando, compartan el video ahorita porque esas son... Uh... ¿Cómo decir? Mediciones que nosotros tenemos. Compartan el video, comenten, eh, traigan amigos, porque eso nos ayudaría a saber que si sí están interesados y en poder hacer que con unos de más clases de dibujo. Exactamente. Eh, bueno, ya hemos hecho aquí un tipo grande. Y luego, recordemos pues, que las cosas tienen ropa. Un tipo grande con el moño de Jime, porque es fan de Jime. Exactamente, tal cual. Y el tipo este, pues si tiene ropa. Lo mismo, siempre jugando con la perspectiva, con los pliegues. Vamos a hacerlo así, la camisa le va a llegar hasta aquí. Es un tío que está medio fortachón. Ah. Aquí le hacemos pliegues. Oh, bien. Sí, vamos. ¿Vale? Tiene nos volumen. Dice que a él le encanta dibujar. Y que estudió diseño gráfico, se ha titulado y ahora tiene un excelente trabajo en McDonald's. Bueno, este, puedes dibujar, este, con las clases ahorita de Seikyouku, eh, personajes en las cajitas de las Big Mac y pues seríamos felices, Entonces, serían personalizadas. A lo mejor hasta te haces, te haces famoso y en Instagram tus cajitas dibujadas, este, todo el mundo le saca fotos y yo tengo un original de, de Shin Pavos. A mí me encantaría una. Yo sí te compraba todos los días. Sí, el dobladillo de las. Entonces al final, luego, después una vez que tienes la forma, pues ya le metes el lo que es la ropa y sus. ¿vale? Fíjate, Eso sus sería tías. muy bueno, una clase eh, tal cual de ropa. Digo ya explicaste en, en parte, pero creo que sí merecería su tiempo de eh, los dobleces donde se jala la sombra para darles esos volúmenes. Claro, que... es que el color es un mundo. Es que podríamos hablar de la armonía de los colores, de lo importantes que son. Fijaros, por ejemplo, eh, aquí mismamente yo tengo un ejemplo perfecto de dos pósters míticos. Veis el de la historia Interminable. No sé si os lo podéis ver. Sí. Es que el cable no me llega mucho. A ver. Acá se conoció como la historia sin fin. Exactamente. O de... Vale, fijaros qué cantidad de colores fríos tiene. Está basada en colores fríos esa imagen. Pero si os dais cuenta, justo la... ¿Cómo, cómo se llama ella? La... Niña Emperatriz. Efectivamente, la Emperatriz justamente está hecha con colores cálidos, centrando la atención en ella, ¿no? Y, y es lo que me gusta de esa imagen. Pero es que al lado tengo uno de... Este de aquí, de los Goonies, otra película de mi infancia, que está hecha, por el contrario, con colores cálidos. Toda la imagen está basada en colores cálidos, ¿no? Entonces, eso, la armonía del dibujo, bueno, de las sombras, de. Mmm, también de la penumbra. De hay, dónde incide la luz, ¿Cómo, cómo hacerlo. Todo eso es muy importante. Pero yo creo que eso sería mejor para otra clase. Creo yo. Y no sé si tenéis alguna duda más. Lo de la mano lo he explicado también así un poquito general, que mucha gente lo ha explicado. Lo del pelo, si diseñas, por ejemplo, no sé si nos ha quedado, a ver si he dejado por aquí algún diseño. Uh, vamos a ver. Vamos a hacer. Bueno, acá. Gap. Qué? Gap Sí. Eh, también dice que tiene problemas para diseñar los zapatos e incluso realizar los pies también quiere recomendaciones sobre los pies este... los pies es súper, súper sencillo voy a dar varias pistas lo, lo que pasa es que no sé si hacerlo ahora o hacerlo en otro momento si pues ejemplo... acá te digo, hay, hay temas para todo también Grosner nos dice sobre las sombras que enfocarse más en sombreado claro, que hace eso, falta. Igual, igual el tema de sombra y después color primero sombra y después color Igual eso sí lo podríamos dejar para otra clase. Porque que que esta ha sido una clase con trucos muy general. Por ejemplo, el pelo. Vamos a imaginar que este buen hombre. Bueno, este buen hombre. Vamos a hacerle. Vamos a. Um, yo qué sé. Vamos a cambiarle. Vamos a hacerlo más amistoso, ¿vale? Ahora me recuerda una versión con asteroides del Conde Contar. Del de Barrio Sésamo, Plaza Sésamo. Eh. Sí, de verdad. ¿Cuántos enemigos voy a matar? ¡Un enemigo! ¡Ja, ja, ja, ja! A ahora está guapísimo. Ahora está guapísimo. Sí. Bueno, eh, a ver qué vamos a hacer con este, con este buen hombre. Eh, vamos a hacerlo. No, de hecho. Vamos a. Este es el típico. Bueno, ya veis que mis referencias. Aquí separar los ojos. Es simplemente para hacer el pelito ahora, ¿vale? Ok. Este va a ser el, el último consejo el último, de hoy. El último, el último. De este, hecho, estamos viendo porque si hay mucha gente que está interesada en, en muchas cosas, entonces... Eh, posiblemente se tenga otro. Eh, en donde ya puedas enfocarte más a alguno de los temas que, que sí. decidieron. Ese truco no eres... es muy bueno. Este El dibujo... de seleccionar y mover. Este dibujo es súper cutre, eh. Súper, súper mega cutre. Vamos a ver si lo arreglamos. La tensión de los directos. Sí. Ah, acá. Mira, esta es muy buena. Porque nos pregunta. Ay, se me fue, se me... Ok. El piso Herbus Garza. ¿Has hecho libros? De hecho, tienes una publicación. Para todos los fans que son fans de Dragon Ball, le va a encantar esta noticia. Cuéntales, cuéntales de tu publicación. Bueno, yo, yo he publicado como ilustración alguna portadilla, algunas cositas en cuentos infantiles, eh, planos, libros de lactancia. cuando ¿Pero trabajaba tu en historia? Netflix. ¿Eh? ¿Tu historia? También hice un cómic, sí. Un cómic el, el One de... Shot. Bueno, One Shot entre comillas. Eh, en realidad es un. ¿Cómo se dicen cuando es un cómic de fans? Un. Un, un Jin, Jin, o, bueno, Do ajá, o un Fanmate este del universo de Dragon Ball. Exactamente. Pero está publicado. De Ball, que está publicado. La historia es totalmente inventada. Y. sí, es cierto. Y bueno, está publicada en Latinoamérica. No sé exactamente ahora mismo qué editorial, no me acuerdo cómo se llama la editorial. Se llama. Es, ¿De, de, de dónde era esto si estaría en la tele te diría que tiene mucha mejor cabeza que yo se llama el templo del dragón si mal no recuerdo templo verdad El del dragón efectivamente y es una historia en, ambientada en el universo de, de Dragon Ball pero no vienen los personajes de Dragon Ball o sea bueno, es... no 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 sale nada de efectivamente. Ajá. para que la busquen por ahí está muy chula de hecho en tu propio blog si todavía lo encuentran por ahí uno sí, pasado de hecho se puede leer de forma gratuita lo tengo ahí está. lo tengo en el mismo Twitter lo tengo. Bueno, uh -huh. Tenemos aquí esta carita. Dulce. De una niña dulce. Con la boca semiabierta. Así. Vamos a hacer aquí un par de. Detallitos. ¡Ah, claro! Uh, te, me dejó algo muy importante. Las cejitas. Las cejitas. Como veis, diréis, Diego. Y todos los. Esto que antes nos has dicho. Consejos para hacer. La cabeza y demás, pues nada, una vez que dibujas ya, no haces nada de eso. Es como Bien. ver la Matrix, lo exactamente, ves. Exactamente, exactamente. Vamos a imaginar que aquí tenemos la cabeza. A ver, así. Pero ve esos detalles de los ojos, o sea, lo, eso también es para otro tema, pero lo importante de darle ese sombreado y esa iluminación a los ojos que. Sí, inmediatamente eso, luego una hace... vez, efectivamente, una vez ya que empiezas a hacer muchas, eh, mu muchas ilustraciones. Eso te sale solo, lo de los detalles de los ojos. Es ya como una costumbre, ¿sabes? Como un hábito. Y se ve vivo. O sea, se ve. da, da un sí. impacto visual. Voltear la imagen es muy importante, lo que antes os he contado, para ver los. Este truco es súper fundamental. Ahora no me está haciendo caso esto. Ahí estamos. Para ver los detalles. ¿Ves? Pues por ejemplo, este ojo, aquí tiene. Este de aquí, este ojito de aquí, se, se ve, ¿verdad? Cuando señaló. Sí, este sí, sí. se podría acercar está diferente que este se ve un poco más eh, la pupila está más grande que este entonces tú al final observas la cantidad de efectos que tienes que has cometido solo Eres con voltearla solamente con voltearla vas a ser consciente de las cosas que creías que estaban bien y te das cuenta que no están tan bien entonces por ejemplo transformación libre puedes ir a ver, puedes ir mejorando algunas cosas para darle más equilibrio, ahora vamos a ver aquí y puedes darle más equilibrio. Vale, y en general es fijándote en una imagen y en la otra, volteándola para sacar los defectos. A ver, dónde te ha sido, cabecita aquí. Y bueno, lo del pelo, lo del pelo, muy importante, lo del pelo. Pues nada, pensar primero qué peinado te gusta, cómo le vas a hacer el pelo, si le vas a hacer coletas, si le vas a hacer recogido, pelo corto, flequillo cortado, yo qué sé, puedes intentar hacer mil diseños hasta que caigas, por ejemplo, que le quiero hacer un flequillito, cortado así con hacha, pues tendría por aquí, y luego una cinta alrededor del pelo, y eh, que luego baje por aquí y le tape las orejas, ¿vale?, esto sería un ejemplo. Entonces, ya tendríamos un estilo de pelo. ¿Veis? En un segundo. Pero al final es mirar modelos de, eh, de peinados para... ¿Lo habéis visto como en un segundo le hemos hecho un peinado sí. a esta chica? Puedes buscar muchas revistas de moda. Que quieres algo más, no sé, eh, línea en medio y con flequillo más suelto, que es el típico de los animes. Así. El flequillito más sueltito. Unas patillitas por aquí. Lleva también recogido para que se le vean las... Mira, esto sería como... Vamos a ponerle aquí un lacito. Y aquí lleva recogido el pelo. Como si llevaría una diadema. Entonces, le está tirando... Es saber cómo funcionan las cosas. Es simplificar y saber cómo funcionan. Le está tirando el, el, lo que es el pelo hacia atrás. Porque lleva una diadema. Y por consiguiente las orejas se le ven. ¿De acuerdo? Pero aparte de llevar la diadema, puedes hacer una coleta detrás. Ya están acá waifu en potencia. Es como... <laughs> Eso es. Calmados, chicos, calmados. <laughs> Entonces le puedes hacer también una coletita. Que tenga un lacito a su vez. Y ese tipo de cosas. No sé, 100.000 peinados. Y luego, cuando la hagas de perfil, pues teniendo en base esto y a lo que, lo que antes os he explicado. Veo que hay mucha gente que me sigue. ¿Sí? En base a esto que antes os he dicho. A ver, que si tiene aquí la raya de la nariz. Sería así. El ojo que iría a esta altura. Entonces tú vas cogiendo diferentes eh, detalles y basándote en, en tu diseño. Le haces después el flequillo. Vamos a ver, iría por aquí. La coleta que hemos dicho pasaría por detrás de la oreja. Aquí tendríamos esto. Vale, esto me está otra vez troleando. ¿Veis cómo le tira? Aquí por este lado. Y la cabecita así. No, no no, me gusta cuando los personajes tienen el pelo agarrado y se lo ponen por un costado en el hombro. Es, es el peinado de la muerte. <laughs> el peinado de la muerte. Bueno, Todos... <laughs> Luego, las chicas que esto, tienen eso en el anime terminan muriendo. Sí. Aquí lo podría tener también. Que esto no sé yo por qué lo he hecho así con coleta. Que perfectamente podría. Esto de hecho es que no tiene mucha coherencia. Porque si lleva ya la diadema para dejarse el pelo suelto. Podemos hacerle aquí el pelito suelto por detrás. Ahí va, hago? Esto de aquí es la patilla. Y podemos hacerle como que el pelo lo tiene suelto ya por detrás. ¿Veis? Entonces, en base a ello, el peinado, según la perspectiva, puedes basándote en esto, puedes, puedes hacer una perspectiva u otra del personaje. Claro, luego hay diseños como el de Goku o como el de Mickey Mouse que es que miren donde miren siempre serán las orejas de Mickey Mouse siempre siempre o sea siempre tendrá al final es esto Mickey Mouse es esto Mickey Mouse es esto da igual si es de perfil que no sí esté volteando hacia un costado al Exacto. frente entonces eso lo tiene mucho más sencillo y bueno hasta aquí sería un poco en términos generales hemos dicho lo del peinado eh, tampoco quiero hacer la clase más larga, porque si no va a ser un tostón. Hemos hablado muy general, lo de las manos también nos hemos explicado así, cómo hacer la caja y de ahí sacando los dedos y ya luego dando forma a lo que quieras. Queda pendiente los pies, los zapatos, la tela, las sombras, las perspectivas, ojos, sí. cara, que da para muchos temas, pero ya les pies, dijimos. Los pies parados, los pies parados, el de frente al final es esto, esto de aquí es el de frente y el del lado es esto. Esto es un pie de frente y un pie de lado. ¿Cómo? Mirar. Por aquí va el tobillo, ¿vale? Aquí tendríamos un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo. <laughs> y toda la gente que lleva meses, años queriéndose un pie es donde llegan y se sientan mal, es como. ¿Vale? Ya tenemos ahí un pie. Perdonar que me trolea el, el estilus. De lado, pues si es este pie, el dedo gordito estaría al otro lado, aquí tendríamos el pequeño, pequeño, otro más grande, otro aquí, así, ya sabes que van en escala, el gordito que estaría aquí, y bueno, aquí tendríamos, y básicamente así sería. A ver, esto en plan cutre, muy rápido, ¿eh? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Eso sería, con los triángulos puedes hacer pies. ¿Cómo? Pues basándonos en lo mismo que antes he dicho, simplificando, siempre simplificando a la simetría. Eh, al final somos hemosos, somos cubos, cilindros, triángulos, triángulos, todos somos triángulos, y así puedes hacer pies en cualquier dirección. Dedo gordo. Ah, bueno, luego aparte, Puedes observar. Luego no vas a usar nada de esto, ¿eh? También os voy a decir. Una vez ya que sepas hacer un pie, dirás, vale, voy a hacer un pie. Voy a hacer aquí el dedito gordo. A esto de aquí es donde dobla el dedito. Aquí le voy a hacer la uñita. Y luego lo harás un poco más a tu bola, ¿vale? Y esto sería así. Y por aquí se verían los otros dedos que van por detrás. Y ya lo tendríamos, ahí el pie. ¿Vale? Pero ya veis, que es que al final es eso. Es un triángulo. Un triángulo. Mm, bien. Tú estás dibujando a la vez. No, yo, yo tengo mis intentos. Es que te veo perdón. concentrado. Es que sí, tengo mis intentos, pero ya, <laughs> ya, 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 ya. Acá estoy leyendo otros comentarios. Este. Y, y bueno, vamos a o tener sea, mucho mira, mira mucho lo que ha de por aquí. Mira qué cosa más. Grotesca. <laughs> mira qué bien se ve. Se ve de lujo. Pues claro, es la, la waifu en entrenamiento. Waifu en potencia. No necesita Exacto. a alguien que la venga a rescatar. Ella... Es como la de Magical Gear, Ore. <laughs> sí, 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 Pero... sí. Exactamente. Qué, qué buen anime también. Bueno, recordamos que tenéis prueba gratuita de Crutching Roll en la descripción del vídeo, en los comentarios, para que podáis probar el servicio y ver todo el anime que queráis. Importantísimo. Y qué más cosas deciros, que bueno, que como primera clase ha sido muy general, han sido varios truquitos, lo de girar, lo de mirar hacia arriba, hacia abajo, la simetría, lo importante que es eh, preparar una imagen antes de empezar por una parte del cuerpo, sino hacer algo mucho más general. La idea de hacer bocetos, 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 puedes hacer cuantos bocetos quieras. Puedes hacer primeramente unos bultos para situar a los personajes, luego puedes ir definiendo esos bultos para hacer unas poses concretas, luego ya ir perfilando cada detalle y poco a poco ir así, terminando, puliendo mucho más el dibujo hasta que llegues por fin al entintado o a la línea final y después pasar al color. <coughs> Perdón, es un proceso bastante lento, pero si queréis un trabajo minucioso y que esté bien hecho, pues es importante no saltarse ningún paso. Que hay gente que una vez que cojas habilidad, igual no te hace falta hacer todos los pasos, pero sí vienen bien, para por lo menos distribuirse y no volverse luego loco con que esto no me entra o esto sí. Y, pero sí, luego podemos ahondar en otros programas. Si os ha gustado la clase y queréis repetirlo, pues podemos ahondar ya en cosas más concretas. Nos falta el sombreado, el color y muchas más cosas. Esto no tiene fin. O sea, este, este aprendizaje... Eh, se puede extender hasta donde queramos. Y nada más que decir, ¿no, Ryujin? Sí, de hecho estoy aquí leyendo. Eh, bueno, pide pide Amner Ojeda poses de acción y pelea. Creo que eso también da para otro tema. Dan muchos, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Recuerden que si quieren otra clase, ahorita es el momento de ponerse a compartir el video. Eh, entre más gente esté interesada, más facilidad va a haber de que Sekioku venga y nos dé otra de las clases. Que pues parece que la gente sí está muy interesada en seguir escuchando. Pues gracias. Mil gracias, pero recordar que he estado muy nervioso y que lo que he hecho han sido bocetos muy rápidos, generales. ¿eh? No tengáis en cuenta estas bazofias de dibujos, por favor. Perdonadme. <laughs> y pues nada, ahora sí este, nos despedimos de toda la gente de YouTube, de Twitch de Twitter y de Facebook que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Y pues gracias, Ekioku, por, por enseñarnos un poco de tu Nada, un placer. Muchas gracias a, a vosotros. Y voy a ir cerrando poco a poco las transmisiones, porque sí que es verdad que al haberlo hecho en, varios, en varias plataformas a la vez, ahora tengo que estar, bueno, pues eso, cerrando. Mira, primero, por ejemplo, nos despedimos de eh, Facebook. Adiós, Facebook. Adiós, gracias Facebook. por acompañarnos. Gracias. Y ya estamos, ya hemos cerrado Facebook. Y ahora ya podemos ir cerrando el resto de plataformas. Esto es una movida, ¿eh? Transmitir. Y además sin cortes, muy bien, ¿eh? Muy contento con el directo. Sí, sí. Bueno, besitos a todos, familia, nos vemos. Esta noche además seguiré con, seguiremos con directo en, en mi Twitch. Ya de paso hago promoción.